Viajar a Chile desde Buenos Aires no requiere GPS. Todo hacia el oeste, por la Ruta Nacional 7, un antiguo camino colonial. Fuimos primero a Mendoza y después del mediodía salimos rumbo a Santiago. Enseguida el camino comenzó a expresarse con una belleza inolvidable. La ruta nos llevaba hacia arriba, sin descanso, penetrando las cumbres cada vez más altas de la cordillera de los Andes. De un lado, la bella quebrada del río Las Cuevas. Del otro, las vías tristemente abandonadas del tren trasandino, que ojalá regrese pronto. Cuevas, puentes, túneles, un zigzag interminable con la eterna custodia de los Andes que se expresan en colores y minerales diferentes hasta llegar, con la caída del sol, al paso fronterizo de los Libertadores. El trámite de la aduana fue rápido esa hora, aunque suele hacerse lento últimamente y sobre todo los fines de semana. Pasamos la noche allí, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, junto al puesto de carabineros. A la mañana bien temprano nos dedicamos a descender hacia Santiago de Chile. Cruzamos el impresionante túnel Cristo Redentor de 3 kilómetros. Comenzamos a descender con cuidado las 29 curvas cerradísimas de la bajada de los caracoles. La segunda vez que lo hacemos. Sin embargo, sorprende y emociona exactamente igual que la primera. Somos Destinos de América. Conocen en Instagram, en Twitter, en Facebook y viajan con nosotros.